tema del día que le hemos preparado para ustedes, sobre el tema del ex diputado, el señor Julio Romero, que justifica el escándalo sexual afirmando que la menor ya había estado casada. El candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Este por el partido Fuerza del Pueblo, Julio Romero, manifestó este jueves que lo sucedido hace 14 años, cuando tuvo una relación con una menor de edad, no lo define. Sus declaraciones fueron ofrecidas a través de un video en el que el aspirante a alcaldía responde a las críticas recibidas por parte de diversas personalidades tras su escogencia como candidato. Luego de haberlo rechazado, Romero admitió que sostuvo una relación con una menor de edad, quien en ese momento reclamaba la paternidad de un hijo. Hoy afirmó que ha protegido a su vástago, quien ya es un adolescente de 13 años. Se recuerda que en el 2009 la joven expuso el caso en la opinión pública porque quería que su hijo fuera reconocido por Romero y quería una casa. En ese momento ella dijo en un programa de televisión que el señor Romero la sedujo ofreciéndole dinero, una casa y llevarla a vivir a Estados Unidos, y que cuando se enteró del embarazo la casó con un amigo llamado Juan Belén en el Club del Legislador. A propósito de este tema que ha estado en el tapete, un escándalo hace unos días, tenemos en pantalla la pregunta del día. Queremos escuchar su comentario. ¿Qué opinión le merece un tema tan sensible que involucra el tema sexual, amoroso, una menor y un bebé y un legislador? ¿Cuáles razones considera usted influyen para que, a pesar de ser señalados por conductas inapropiadas, personas puedan optar por cargos públicos? Esa es la pregunta del día. Yerjan Antigua. Bueno, las razones son más que obvias en la República Dominicana. Dice Monseñor Freddy de la Cruz, citando a alguien, no recuerdo bien, que en América Latina la gente lo cree todo. Por eso ustedes ven que cuando, por ejemplo, el Ministerio Público se destapa con una investigación, el caso Gavilán, el caso Halcón, el caso, la gente cree lo primero que dice el Ministerio Público. ¿Ya? Eso no lo borra nadie, aunque no sea verdad, que en gran parte de los casos no es verdad lo que el Ministerio Público dice. Y entonces pasa eso en todas partes. En los medios de comunicación, por ejemplo, yo vengo, me siento aquí y digo algo, una gran cantidad de la gente que me está viendo lo cree y no investiga. Por eso uno trata de hacer un esfuerzo en este programa de que la gente, y advertir, no me crean a mí, comparen lo que yo le estoy diciendo, corroboren lo que yo le estoy diciendo, porque ya tenemos forma de cómo hacerlo, todo el mundo tiene un celular inteligente, la gente tiene acceso a una computadora, a internet, para corroborar en diferentes fuentes, que no solamente en una, en diferentes fuentes, lo que uno dice. Y por eso entonces, entiendo yo que esa es una de las razones principales de por qué tenemos en cargo público a gente que, como dice la producción en su pregunta, con conductas inapropiadas. Se ha dicho que el Congreso de la República Dominicana actualmente, porque este señor era diputado, ya no lo es, pero está aspirando a un cargo público de elección popular. Y entonces está en la mano del pueblo elegirlo o no. Respecto de lo que tiene que ver con las posiciones a cargos selectivos, el compañero Francis se ha cansado de decir aquí que llega lo que tiene dinero, que el que no tiene dinero no llega, porque se necesita demasiado dinero para usted llegar a ser regidor. Y por eso ustedes ven que aquí, por ejemplo, para citar un ejemplo, en San Francisco de Macorís tenemos el pueblo lleno de vallas por donde quiera, y nadie se pregunta, ¿y estas personas que tienen tanta valla, quiénes son? ¿Y de dónde consiguieron tanto dinero? Por eso ustedes ven que gente de buenas a primeras parece haciendo obras como si fueran síndicos,
como si fueran alcaldes actuales y haciendo obra de su dinero. No, no lo cree nadie. Decir, mire, ¿con qué objetivo, con qué fin, quiénes son y cuál es su background? ¿Cuál es el objetivo final de lo que pretenden, o sea, qué es lo que pretenden hacer gastando el dinero de su bolsillo para hacer obra? ¿Qué es esto? Pero en este momento, porque no es verdad que lo hacen siempre. Y el mejor ejemplo de eso es Gonzalo Castillo, que tenía sus aviones viajando para acá, de aquí para allá, buscando gente, regalando funda de pan, regalando de todo. ¿Dónde está Gonzalo Castillo ahora? Hasta gas. De todo. ¿Tú ves? El mejor ejemplo de eso fue Gonzalo Castillo. Entonces, me parece que lo que nosotros deberíamos hacer en la República Dominicana es, y eso debe ser desde los colegios, desde la escuela, la educación fundamental para desarrollar un pensamiento crítico en el dominicano. Por eso ustedes ven que, y es algo que es una cultura, que los políticos viven mandando regalos a los medios de comunicación. Yo considero que nosotros no deberíamos aceptar regalos aquí a ningún político, es más, a nadie. Porque los regalos, señores, comprometen, poco o mucho. Me van a excusar, ¿verdad? Cada quien tiene el derecho y la libertad de hacer lo que quiera. Pero cuando un político, por ejemplo, te manda a ti un regalito, te está comprometiendo, no crea que es, y es por tu posición de poder. Es por tu posición de poder. Aquí todos sabemos que nosotros los comunicadores que estamos en posiciones de poder, como es esta, que es una posición de poder porque mucha gente nos está viendo, muchos políticos y empresarios llaman a uno y a veces le dicen, mire, yo quiero que tú hagas este comentario, pero ¿cómo así? Pues yo no estoy al servicio suyo. O mira, yo quiero que tú hagas esto, o que tú digas esto. No, que yo no estoy al servicio suyo. Cuando uno le toma regalos a esos políticos, empresarios y amigos, usted sabe que no lo están haciendo porque es usted como persona. Si yo no estuviera aquí, nadie me mandara regalos, ni nadie me mandara ofrecer nada. Pero estoy en una posición de poder. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando el pueblo le toma regalitos a políticos y a empresarios, entonces, lamentablemente, tienen que pagar eso que estamos pagando. Hoy, y con esto voy concluyendo, el Congreso Nacional, creo, Francis, tú que eres mayor que yo, corrígeme si me equivoco, hoy el Congreso Nacional está lleno de banqueros y gente ligada al narcotráfico como nunca. Creo que nunca en la historia de la República Dominicana se había visto que el Congreso Nacional, y estamos hablando del Senado y estamos hablando de la Cámara de Diputados, antes, en toda la historia de nuestro país, nunca se había visto la cantidad de banqueros, gente ligada al narcotráfico y a actos ilícitos. Creo que es la primera vez que se ve en ese nivel de degradación. Tienes razón. Muy bien, Francis. Bueno, miren, ¿qué decirles a esta información que ha gravitado en la República Dominicana y se retrae del pasado? Vuelve a resurgir porque se le rehace referencia a un candidato sustituyendo al joven, al que teníamos entendido era el más potable de lo que había en esa circunscripción, el apellido González, el joven que yo presenté el otro día aquí. Y para que se fijen la magnitud de componenda política en esa vieja guardia que representa este señor, al punto que se le viene encima a la opinión pública por un hecho que él ya padeció, producto de su acción abusiva, porque en el momento que él lo hace, se aprovecha de la humildad de una niña. Aunque fuera mujer, también la revictimiza. Es peor todavía. Sí, peor. Porque se está justificando su acción de depredador porque ya otro la había depredado. Él debió admitir eso como un error, pedir perdón. Y no dejar, mencionar, ni llevar a pedir ella perdón, su imagen y su moral, porque esa joven, producto de su propuesta,
la envolvió, una niña de humilde, cayó en las garras del zorro. Este es el zorro que en base a su propuesta superó en ese momento cualquier propuesta de cualquier joven del barrio o allegado que se interesara por esa joven. Culturalmente aquí en la República Dominicana, antes los Dominican Yo le quitaban las novias a todos los a jóvenes. A todos, no importa de la clase social. Es verdad, yo no importa la clase social, ciertamente. Y venían con vehículos y con sus cadenones y le quitaban a las novias. Ponían, es más, yo tengo claro que ponían a pensar a la noviecita porque había una propuesta mejor. Tú has visto lo que... Sí, el amor se iba por el interés y se fueron al campo y se fueron por ahí. Pero fíjate una cosa, aquí hay episodios en San Francisco de Macorís de señoras casadas que se fueron con el capo. Sí, sí, penosamente, ¿verdad? Para que usted lo sepa, el chamo se ríe. Entonces, en esa época, los años 80 y pico, cuando estaba la afluencia, eso pasaba. Pero miren este diputado el poder económico de ese momento, su investidura de diputado, claro, político, ofreciendo villas y castillas a una adolescente, porque en ese momento era una adolescente que para la ley, antes y hoy, se computa que el adulto tiene la obligación de proteger a todo menor, hembra o macho. Y está en el deber el adulto para la ley de ser él el que tome la iniciativa de protección y de evitar eso. Y de evitar eso. Ya sea que la niña se lo haya propuesto, ya sea que las condiciones de relación estuvieran dadas. Usted está obligado, usted es un agente obligado. Así como hablamos de agente obligado en el tema de lavado, de activos, sí, claro, a nosotros los abogados y a los notarios. En la relación de un hombre con un adolescente, usted es un ente obligado. La ley le dice a usted que usted está obligado a proteger, a preservar, a limitarse. Y no aprovecharse, como se aprovechó este bandido, de un adolescente que debió... Su error en esta excusa que él ha querido dar en esta nueva etapa debió de circunscribirse exclusivamente en las excusas y reconocer el error cometido al punto que perdió su familia o lo que quiera decir, pero nunca utilizar la condición de la niña para justificar lo injustificable. Eso lo ha sido lo más terrible que este hombre ha hecho en esta etapa de su vida. Tratando de defenderse, se ha metido al hoyo. Y por ende, la sociedad de esa comunidad, la misma fuerza del pueblo, que es el partido que lo acoge, debe echar para atrás. Y él, si fuera sensato, desistir él mismo. De las aspiraciones de participar como precandidato o como candidato a las próximas y en elecciones. El caso hipotético de que la fuerza del pueblo no pueda impedirle, ¿verdad? Porque como no hay una condena, no puede impedirle, entonces que el pueblo lo castigue. Pero ya bueno, sabemos. El pueblo ya ha hecho ya su sabemos trabajo. lo que pasa con Félix Bautista en San Juan de la Maguana. Sí, no, el más votado. Un hombre acusado de robarse supuestamente medio país, no se lo pudieron probar, pero aún así el pueblo sigue votando por él. ¿Por qué? Porque es un hombre dadivoso. Es el otro hándicap que tiene la fuerza del pueblo y Leonel Fernández cerquita, que le afecta a la creciente popularidad que ha tenido Leonel Fernández, es como retraer ese pasado, este y Félix Bautista. Lo que está mal, claro. O sea, haga quien lo haga su papá, lo haga su mamá, lo haga su hijo, lo haga un funcionario, lo haga el presidente, lo haga un común. Mire, y fuera prostituta. Lo malo. Fuera prostituta, usted tiene que respetar. Lo malo no se justifica. Ese es el primer error. Una serie de argumentos que utiliza este caballero planteando que lo hizo, que ella fue casada, que fue con consentimiento de sus padres y todo lo que establece.
Pueden ir, lo pueden poner el video en mitad de pantalla en amplios muchachos para que la gente se les refresque y recuerde bien. ¿A qué elementos los partidos políticos eligen? La fuerza del pueblo ha desatinado de manera muy fea. Y no pueden alegar ignorancia, porque todo el país sabe el antecedente o el comportamiento de este señor. Para mí es inaceptable, en todo el sentido de la palabra y extendida, de que una persona esté con una menor. Usted como hombre, no hay nada que justifiquen, porque hay series de argumentos que a veces uno escucha. No, que esta muchacha está muy cosa, está muy desacatada, que usan una ropa, que han andado más que una vieja. Ayúdela, que cambie de actitud, ayúdela. Que ella se casó. Pero no se aproveche de ella. ¿Qué fue que pasó? Es una menor, es una niña. Cuando usted asume para justificar una serie de argumentos en relación a los menores o las menores, porque también aplica para los muchachitos, para los jovencitos, que también son abusados, que también son usados con personas con un nivel superior, no solo en el tema económico, sino con una función de poder. Usted se pone en el lugar y dice, ¿y si fuera mi hija de 13 o 14 años? ¿Qué usted haría? Si a tu niña, independientemente de, por una razón u otra, tuvo otras relaciones u otra relación, venga un don Juan a querer, estableciendo que sí lo puede hacer, y de un hombre viejo, porque a veces se dan casos de dos menores, de dos niños, dos muchachos que hacen su cosa por ahí. Pero un hombre, un legislador, que se aprovecha de las condiciones económicas, porque si fuera una muchachita de familia, una muchachita de una familia formada, esas cosas no pasan. Ahí está el tema económico de por medio. Y esa búsqueda de garantía, de crecer y de poder tener algo. Como ella lo dice en esa entrevista que le hacía. Escúchame, Carolina, realmente pasa. Lo que pasa es que se queda por debajo de la mesa. Aquí hay casos que todo el mundo sabe de muchachitas que eran, se la llevaban al jefe Trujillo, familias adineradas, cuando querían un favor del jefe de Trujillo, no. Se la llevaban cuando de que cumplían 13, 14, 15 años, se la llevaban y se la ponían como... En esa época, todavía en los campos, los padres buscan a quién darle sus muchachitas, porque no es que no pasa. Sí. Ahora, es que se supone que gente con funciones públicas, gente con un nivel de criterio, legisladores, gente que se debe a este pueblo y que se supone que tienen una representación de cada uno de nosotros. No estamos hablando de un hacendado por allá que quiere que le lleve muchachita, que también está mal. Es que estamos hablando de una gente de función pública. Que esto es lo que agrava el caso, porque he visto gente diciendo, pero ¿cuál es el escándalo? Esto pasa. Es que no estamos hablando del vecino del barrio que se quiso llevar la muchachita. Estamos hablando de un legislador, un ex legislador y una persona que tiene aspiraciones a volver a dirigir desde ese Congreso. Lamentablemente, la fuerza del pueblo aceptó a este caballero sabiendo el pedigrí y el historial que tenía en ese sentido. Oye, me estamos hablando, repito, temas sensibles, temas delicados. Esto deja mucho que decir del partido, de la organización, que hasta el momento ha tenido cierto manejo, pero ¿qué pasa con los que van entrando o llegando ahí? Que es la misma gente del PLD. Son lo mismo, ¿qué decir? Que no sea despectivo. Son esa misma gente que le hicieron mucho daño a este país. Tú hablabas de Félix, el más votado, es verdad. ¿Pero qué es lo que gira en torno a Félix Bautista? Y es el que está en la fuerza del pueblo. Un sinnúmero de gente que no vamos a empezar a citar. Pero lo mismo pasa con las demás organizaciones. Tú hablabas del tema de los legisladores y ese Congreso. Una locura lo que está pasando en este país. ¿Cuánta gente denunciada por narcotráfico a nivel de representación?
Pero no nos vamos a ir muy lejos. Es casi un punto, de ser ciertas las acusaciones, tenemos un punto de droga público en el Congreso. No nos vamos a ir muy lejos. En lo que Carolina estaba hablando y lo que tú acababas de preguntar, de preguntarme, es como si... ¿Me pasé? Como si existiera... Me devuelvo entonces. Mira, como si existiera unos carteles ahí dentro que para tú entrar... Esa es la palabra, para cartel. Tú entrar al Congreso tienes que tener cartel. Cuidado porque es como tú entrar a un barrio peligroso de la 42. Tú ves cómo tú entras a la 42 con el cuidado. Okay. Me devuelvo del punto de droga, entonces digo, tenemos carteles ahí. Ahora, lo bueno es que la sociedad misma... O sea, según el Ministerio Público, la sociedad misma lo acoge porque tienen dinero. Pero entonces, la mayoría, no nosotros. ¿Qué va a pasar con esa investigación o esa iniciativa del PRM de que se investiguen a sus miles y miles de aspirantes a los diferentes puestos? Pues se van a quedar vacíos. Si realmente se hace con el criterio y con la transparencia. Porque es que la política cambió de la ideología al poder económico. Fíjense ustedes que antes te enamoraban con un... Venía Peña Gómez, el propio Balaguer. Balaguer era un gran orador. Pero mire que el hombre de Juan Bosch. Pero si tú los escuchas a ellos, por ejemplo, si tú escuchas a esa gente, no tiene... que está preso, que ya lo van a juzgar. Que ya entendió, se demostró que no está loco. Pero la mayoría de ellos no tiene discurso, ni tiene un planteamiento de propuestas. ¿Sabe por qué la gente vota por él? Porque le pagan. Pero aquí tenemos gente, aquí en el patio, en San Francisco de Macorís, que tienen el pueblo, que han invertido millones de pesos en valla. ¿Quién se pregunta? ¿Quién es usted? ¿Y de dónde saca tanto dinero para eso en una pre-campaña? Pero escucha esto. Vamos a definir muchos de los legisladores que están en el Congreso, que tú hablabas de eso. Riferos, narcotraficantes, no lo digo que, yo. Que ese lo rifero, digo, lo dice, que vale destacar que ese rifero no es un delito. Pero como que no, la función... No se supone, porque ¿qué es lo que pasa alrededor de quienes tienen intereses de un sector un tanto delicado que no es el mejor para usted ir a representar? Cuando usted es un rifero, cuando usted representa los juegos de azar, se supone que va en contra de lo que es la función suya como legislador. No vamos a ser locos. No, claro, es un pecado ser rifero. Ahora, usted como legislador y defensor de pueblo, como que su historial empresarial o su vida empresarial no va como muy de la mano con las acciones políticas que se deben de tomar en favor de los dominicanos, porque es lo que hacen los juegos de azar. Siempre llegan ahí, precisamente para beneficiar a sectores. Si ustedes se dan cuenta, uno revisando la ley que prohíbe la entrada de vehículos a la República Dominicana, y eso luego, ojalá que lo podamos tratar aquí. Aquí hay una ley que prohíbe entrar vehículos que tengan más de 5 años de fabricación. ¿Quién le ha dicho a ustedes que un vehículo del año 2015 no es un vehículo nuevo? Y aquí lo prohíben, ¿sabe por qué? Porque eso beneficiaba a los poderosos, a los dueños de dealers que sí pueden traer vehículos nuevos. Es decir, a los ricos. Por ejemplo, tú pudieras ahora comprarte una Ford Explorer ahí en México, la puedes comprar en Corea y te sale baratísima, pero ya no la puedes traer. ¿Por qué? Tienes que comprársela obligatoriamente a estos dealers. Entonces, cerrar, muchachos, diciendo no hay nadie como quiera. Debemos de revisarnos como sociedad. Definitivamente. Eso parecería llover sobre mojado. Pero de verdad, o sea, con toda la sinceridad del mundo, nosotros debemos de revisarnos como sociedad. Óyeme, ¿cómo Dios, para no decir la otra palabra, un bendito partido político elige a una persona para representarnos o para representar ese sector y al país, que ha estado vinculado a una menor de edad que le salió embarazada y que hubo hasta temas de amenaza y de esconder su hijo y todo lo que pasó con este caso? Pero no solo es la FUP, ese mismo PRM, que a propósito ahí tiene Farid un discurso de la cantidad de gente que no es la mejor representación de cada uno de nosotros.